Hola, aventureros. Hoy hemos venido al pueblo de San Iscla de Vallalta, un pueblo de 1.313 habitantes, o sea, 13-13, que está en las faldas del Mont Negra, que es el parque natural que hay en esta zona. Entonces, hoy la ruta va a ser muy simple. Vamos a ir por el pueblo, caminando. Venimos, a lo mejor vemos la iglesia y eso. No lo sabemos, porque no sabemos si nos cae en la ruta. Y vamos a ver unas pinturas rupestres que hay en el bosque, que son antiguas, del Neolítico. Y después vamos a ir a un sitio que es mágico, que ella va a leer la leyenda en el sitio mágico cuando lo encontremos, claro. Sí. Deciros que, como curiosidad, que San Iscle en castellano es San Acisclo. Si alguien conoce algún acisclo, que deje comentarios abajo, porque yo no conozco a ninguno. Subido bastante. Aquí ya empieza a haber unas vistas más hacia lo lejos. Allí, aquellas montañas de allí, que la cadena montañosa que veis es el Montseny, montaña hermana de esta. ¿Veis esta piedra que pone San Iscla de Vallalta? Pues es la piedra que estamos buscando. Esto es la señal para poder ahora encontrar las pinturas rupestres del Neolítico, que en principio sería por este camino y luego hay que buscar por el bosque. Pero al menos llevamos 3 kilómetros buscando esta señal y ya la hemos encontrado. Así que creo que la podemos encontrar, las pinturas rupestres. Y este vídeo ha salido a la luz, es que la hemos encontrado. Y aprovecho para decir que os suscribáis todos al canal. Aquí pondré suscribiros. Suscríbete aquí, justamente aquí. Pondrá suscríbete. ¿Vale? Así que queda aquí el mensaje dicho. Bueno, hemos conseguido llegar a la piedra de las ollas, que es una inscultura, lo he dicho bien, inscultura, es un grabado rupestre de la época del Neolítico y Calcolítico, o sea, ahí queda eso como cultura general. Hoy hemos aprendido una nueva palabra. Sí, porque yo pensaba que la habían escrito mal. Pues resulta que en esta piedra tiene que haber unos grabados para dejar como las ánforas. Vamos a ver si las encontramos. Bueno, no sabemos si son tiradas ánforas. Bueno, por el dibujo sí, ¿no? Vale, eso que sería una. Esta es la que tiene, ¿no? Esta tiene agua. Vale, a ver. Cuidado que voy a saltar esto, ¿eh? Vale. Ah, vale. Aquí ponía que había como unas 20. Y esta es la escultura neolítica de San Iscla de Vallalta. Deben ser muy antiguos estos, ¿eh?
Bueno, hemos llegado ya al Salto del Agua. De las donas del agua, las mujeres del agua, las doncellas del agua. Mira qué sitio más espectacular. ¿Aquello es una cueva? Bueno, no me voy a meter más porque me mojaría los pies. Ya me he metido todos los pies en el agua. ¿En serio? Sí, sí. Por cierto, estas botas realmente son impermeables, como dijeron en el Decathlon. Los he metido enteras hasta el tobillo. Vale, ok, perfecto. He resbalado y se me ha metido el pie hasta aquí, todo sumergido, y no me ha entrado nada de agua. Ya tenemos la review hecha de las botas. Las botas han funcionado, la verdad es que tenían razón. Mirad, chicos, este es un sitio espectacular. Os voy a enseñar ahora las rocas que hay aquí encima, porque es que son enormes. Mirad. Aparte, la vegetación es súper exuberante, es muy bonito y se respira una paz aquí. Aparte de Ricardo mojándose los zapatos, hay una paz. Bueno, pues ella ha decidido sacarse los zapatos y mojarse los pies entre el agua esta. Y bueno, pues digo, vale, pues Aldo. Se supone que el agua será súper fría. Ahora os lo cuento, ¿vale? Yo apuesto que sí. Vale, chicos, voy a tratar de meter los pies en el agua aquí sin caerme, claro. Ahí es plano. ¿Eh? Allí en la charca esta que es plana. Sí, pero ahí no es agua corriente, es agua estancada. Vale. No está tan fría, ¿eh? La verdad es que después de la caminata sienta muy bien. Está fría, pero no congelada. Así que bueno, aquí tenéis la prueba gráfica de que he metido los pies en el agua. Cuenta la leyenda de las mujeres del agua, o de las doncellas del agua, que hace mucho, mucho tiempo, cuando en el Montnegre vivían seres fantásticos, como por ejemplo centauros, faunas, sátiros, oréadas, dríades y ninfas, había unas que destacaban por su belleza, las doncellas del agua. A unos 3 kilómetros de la plaza del pueblo, en dirección noroeste, camino de Vallorbina, bordeando un riachuelo, está este paraje donde el agua ha formado una poza y una caverna, con una frondosidad de terreno y una espesa vegetación que da un aspecto esotérico. En pleno día, tan solo algún pequeño rayo de sol consigue filtrarse entre tanta penumbra. Es un lugar encantador. Es donde dicen que vivían estas ninfas y que por las noches de luna llena lavaban su etérea ropa y lo extendían sobre la hierba mientras cantaban suave y danzaban delicadamente. Una vez, un pastor joven y robusto descansaba una noche cerca del torrente y se despertó de repente atraído por unas voces muy dulces. Embobado, despacio y sin hacer ruido, se fue acercando hasta espiar un espectáculo nunca visto. La danza de unas mujeres bellísimas, de piernas y pies desnudos, de largas cabelleras y envueltas de etéreos velos que agitaban al compás de una música extraña
y encantadora. De entre todas, se sintió atraído por una de ellas, que lo descubrió, pero sin decir nada, continuó su danza, todavía más exultante. El pastor pensó que había tenido un sueño, pero a la siguiente luna llena volvió al mismo lugar para comprobarlo. Volvió a sentir las armoniosas voces y a ver a la mujer que le gustaba. Después de conocerse, la pareja huyó y se fueron a vivir al bosque. Al cabo de un tiempo, la ninfa esperaba un hijo. Que el padre fuera un mortal era una cosa que no había pasado nunca. Y por eso, llegado el momento de dar a luz, las ninfas no tenían conocimientos para asistir a su compañera. Gritaban desesperadas cerca de la poza, cuando las oyó una vieja que vivía en Campatirás, la casa más cercana, y que buenamente atendió los ruegos de aquellas exóticas mujeres. Bajaron al arroyo y una de ellas, al tocar el agua con una varilla, hizo que la poza se abriera. Allá debajo, todo era luz, como si a la vez hubieran salido el sol, la luna y todas las estrellas. La mujer de Campatirás ayudó a la joven a dar a luz y las compañeras, agradecidas, le llenaron el delantal con algo que le dijeron que no mirara hasta llegar a casa. Por el camino, la mujer se palpaba el regazo, preguntándose mil veces qué podía haber. Finalmente, la curiosidad ganó y antes de llegar a casa, lo miró. El chasco la impresionó. Era salvado. Enfadada, lo tiró porque en casa sobraba. Pero cuando llegó a casa, la familia se maravilló del delantal de la abuela. Todas las arrugas y pliegues donde quedaron restos de salvado se habían convertido en oro purísimo. Enloquecida, la abuela volvió atrás para cosechar el que había tirado y no encontró nada. Corriendo, bajó al arroyo y se tiró al agua desesperada, donde fue engullida, castigada por su curiosidad. El joven pastor, que atentó contra las divinidades del bosque, fue condenado a vagar por las montañas del Montnegra por siempre jamás. Y por siempre jamás, en las noches de luna llena, dicen que se oyen los llantos tristes del joven enamorado buscando a la amada, mientras, cerca del riachuelo, también se oye gritar a la mujer ahogada en su codicia.